Hello, everyone. Good evening. Welcome. Hi, Nehemias. Hello, Marcela. Marisela, welcome. How are you doing? ¿Qué tal? Hello, how are teacher. You? Hi, teacher. Nehemias. Hello, teacher. Marcela. Hi. Good night. How was your day at work? ¿Qué tal les fue en el trabajo ahora? ¿Todo bien? Yes. How are you feeling? Bien. Yes, very good. Very good. Okay, I'm glad. And Marcela, what about you? I'm tired. Tired. It's normal. It's Friday. So that is why. And are you eating your dinner in this moment? Are you eating? Aquí todavía. Okay. Provecho. You can finish. Enjoy your meal. And Mario, how about you? How are you doing, Mario? Doing well? Hello. Hi, Mario. Hello. Hi. ¿Qué tal? How are you doing? So-so. So-so. I see. Did you work? Did you work today? Pesado. Really? Why? ¿Por qué? Bastante estresante con cuestiones de cotizaciones de materiales y cosas. Ah, ok. Where do you work? Cotizaciones desde China. Ah, what is the name of the company where you work? SSP. El nombre de la compañía, pregunto cómo. Yes. SSP. SSP. ESG. Ah, okay. It's new to me. Ah, okay. Pero hoy fue un día pesado. Hay todo. Oh, wow. I'm sorry to hear that. Well, but nice to have you here, Mario. Hi, Doris. Welcome. Hi, Jani. Ana. Mirna. Welcome, everyone. Hi, teacher. I'm going to take attendance. I'm going to take attendance really quick, and then we start. Okay, so Alexander Mejia, Ana Funes. Present. Doris, thank you. Thank you, Doris. Iris Joana, Jennifer, Marcela. Present. Thank you. Jose Adonai. Jose Mario. Present. Thank you. Katia Gabriela. Present. Thank you, Katia. Manuel de Jesús. María Ángela. María Juana. Marisela del Carmen. Mauricio Castaneda. Present. Thank you. Mirna. Mirna Herrera. Present. Thank you, Minette Rivera, Nehemías. Present. Thank you, Nelson René, Vladimir Antonio, and Yanira Cepeda. Present. Thank you, Yanni. Hoy ya se escucha mejorcita. Sí, por antibiótico. Yes, but you're feeling better. Ya se siente mejor también. Sí, ya la calentura y todo eso. Solo me ha quedado como hay veces picazón en la garganta y que me da así. Pero ya no, ya me siento mejor. Oh, me siento bien. Cool. And you are not going to work. Ahorita no está trabajando, no ha ido a trabajar. ¿Cómo no fui a trabajar? Solo tuve los 3 días de incapacidad nada más. Ah, ok. Ayer y hoy he ido. Ah, ya empezó. Ah, ok. Sí. Ok, Yanni, pero ya poquito a poquito ya va a ir mejorando más y más. Igual que Nehemías. Sí, gracias. Ya está mejor también. Sí, ya, también. Ya se escucha ya gracias. También su voz. Ya más normal. Soy sí, ese. Igual. Antibióticos, pero ya. Gracias. Puro antibióticos. Ok, pero ya van mejorando. That's the good thing. Okay, guys. Well, we will start with an activity. Let me just
create some lines. I need 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and that's it, 10. Okay, so this is something that we did last time, but we didn't have enough time to do it. So this is called hangman. If you remember, if you don't remember, I'm going to tell you the way we play this game or the way this dynamic works. Each one of you is going to say a letter. You have to say a letter of the alphabet. If the letter is inside the word that I have here, I'm going to place it in one of the blank spaces that you see there. But if not, if it is not there, I'm going to draw amen until he dies. Okay, Doris, esta es la dinámica que creo que la vez pasada no había comprendido mucho. Le voy a explicar cómo funciona. En español le llamamos ahorcado. En inglés se llama hangman. La idea es que traten de descubrir la palabra que voy a ir poniendo, pero letra a letra. Cada uno de ustedes tiene que decir una letra. Y si la letra está en la palabra que yo escogí, yo lo voy a colocar. Pero si no está, voy a ir dibujando a un hombre o a una mujer, lo que sea. Que si después de varias veces puede morir, ¿verdad? Le voy a ir dibujando ahí la pita, el cuerpo, hasta que se muera. Así que ustedes tienen que salvar. So that's the way it works. No sé si entiende cómo funciona, Doris. Y arriba esa palabra que está ahí. Hangman. Uh-huh. Así se llama, ahorcado. Esta, así se llama en inglés. Hangman. ¿Cuál letra puedes decir uno? Letra, o sea, el alfabeto. Ajá, hay que decir una letra. Y si está dentro de la palabra que yo escogí, la palabra contiene 10 letras, yo lo coloco. Pero si no está, voy a ir dibujando al ahorcado. Uh-huh. Okay, so we will start with Maricela. Okay, Maricela, please tell me a letter of the alphabet. L? Which one? L. L. R. Okay, R. Uh-huh. No. But thank you. And then we continue with Vladimir. Hey. Hi, Vladimir. One moment. Hi. Can you repeat, please? Hey. Hey. Yes. No, we don't have that letter here. Thank you, Vladimir. Ana, continue, please. N. Which one? N. N, as in Nancy. No. Oh, yes, 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 there's one. One moment. Okay, it goes here. Thank you, Ana. Marcela, another one. E? E. Yes, there's one. Okay, thank you, Marcela. Doris? A letter, please. I don't hear you, Doris. Send it in the chat. Se le fue el sonido. But send it in the... Ah, P. P as in... V as in baby. Baby, yes. Ah, okay. No, that letter is not inside the word. Okay, Doris, thank you. Mario, what do you think? O? No, there's no O. Okay, let's see, Nehemiah. M? M. No, quizás se va a morir el joven aquí. Okay, thank you. Let's see, Minette. Hi, Minette.
Can you tell us a letter, please? Hi. G? No. No. Okay, thank you. Adonai, ideas? Hello. Hi, Adonai. R? R. No. No R. Thank you. Midna, and you? W? No. No W. Tampoco está esa, but thank you. Let's continue with Jani. K as in kilo. Sí, sí, yes. No. No, so I think he just died. Ya se murió. Ya no lo podemos revivir. Do you have ideas? Do you have ideas? Solo hay dos letras. ¿De 10? Sí. T. No. Ah, yeah, there was a T. It was scientist. That was the secret word. Scientist. It was an occupation. Gentleman? No, it was scientist. Era científico. Like estaba ahí. Okay, let's try again. This one is shorter. La que voy a poner es más corta, así que tal vez nos va a ir mejor. Okay, one moment. This one contains 7 letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Let's start with you, Jani. Okay, Jani, tell me a letter of the alphabet. A. A. Mm-hmm. Okay, thank you. And then Anna, next. P. P. No, no P. Thank you. Marcela? E. E. Yes. There's one over here. Thank you, Marcela. Nehemías? S? S, yes. There's one over here. Thank you, Nehemías. Then Marisela? D? D, as in David. The día, die. Day, ajá, no. Okay, thank you, Marisela. Katia? L? L, no L. I think Nehemías knows. Do you know? No, it was a mistake. Fue error, error de dedo. Okay. Sí creí tenerla, pero cuando preguntaron por L, ya descartada. Ajá, no, Katia, that one is not inside it, but thank you. Mirna, another option? Sí. Which one? P. Sí. C, as in. Sí. Okay, yes, we have it here. There is one. Thank you, Mirna, good choice. Doris? R. Yes, there's one here. Good. Cashier. Yes, that's the one, cashier. Good job, congratulations. Okay, last one. This is the last one. I'm going to erase here everything. And this contains 11 letters. Some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 letters. We will start with Adonai. Adonai, please tell me a letter of the alphabet. J. J. No. No, Adonai, but thank you. Okay, let's continue with Minette.
What do you think, Minet? M. M, as in mom, mother. Mm-hmm. No. No, it's not part of the letter, of the word. Thank you. Mario, ideas? A. A. Mm-hmm. There is one before the last one over here. Thank you, Mario. Gianni, another option? M. M. ¿Ya la habían dicho? No. No, it's not there. But P. No. P. No, but thank you, Gianni. Ana, another one? O. O, no. No, Ana, thank you. Marcela? P. P, as in? P. Ah, sí. Yes, there are two C's. Let me see. There is one here. The other one is here. Okay, thank you, Marcela. Maricela? De casualidad no es electrician, algo así. That is the one, electrician. Yes, this one. Okay, good job. Con tres letras lo descubrimos. Oh, excellent. Okay, very good. Thank you. So guys, today is Friday. So today we're going to practice what we studied this week. Vamos a estar practicando, ¿verdad? Los temas que nos fueron un poco más difíciles. Eso vamos a estar haciendo ahorita. Vladimir no había visto que venía ahí manejando hasta ahorita. Okay, so we're going to practice. First, we're going to refresh something. Vamos a empezar refrescando algo que estudiamos al principio de la semana. The different departments, job departments. Así que vamos a tratar de no ver en el libro lo que era, sino que vamos a tratar de recordar. Okay, so here we have a vocabulary practice. We have to unscramble the words and describe them. So we will start with number one, Nehemiah. What is this department? What is the first one? ¿Cuál cree que es la primera? ¿Cuál será ese department? Production. 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 Let me see. I think that's the one. Mm-hmm. Production. Yes, that's the department. Very good, Nehemiah. You got it, the production department. Okay, Maricela and Katy, tell me the definition. What do they do? What do people do in the production department? Maricela and Katy, one activity they do in the production department? Sería como una obra. Think about something else. ¿Qué hacen en ese departamento? What do they do in English? In English. Or Maricela? Tengo la idea como de cubrir la producción. No sé si es como cubrir la meta, algo así. O revisión de productos. But in English. revision the production. No. Okay, thank you, Maricela. Or you guys, is there someone who would like to help Maricela and Katia? What do they do in the production department? Create. And the product.
they create products, that could be, that could be a possibility. They create products in this area. Okay, something else, more sentences? Doris, ideas? Mirna, the production department? Kathy, do you have yours? Inette? Production department. Adonai? More? Jenny? Marcela? No? Embalaje. But in English. Something that they do in English. Packing. Repeat. Packing. Can you send it in the chat, Nina? Claro. More? Do you have other ideas? Or only one? Only one activity. Okay, well, in that case, let's continue with number two. Review. Uh-huh. Review. Review quality product. Maybe, uh-huh. They review the quality of the products. Okay, thank you, Mari. Number two. Mirna, number two, what is this? What is the second department? Mirna, we don't hear you. No la escuchamos, Mirna. Okay. Doris, you? Number two? No. Adonai, and you? Purchasing. Uh-huh, the purchasing department. Thank you. So it's like that. Okay, activities, Iris and Minette, what do they do? We're talking about the purchasing department. Repeat, Iris, I don't hear you well. To buy the product or the service? They provide products. No, I don't think so. I don't think they provide the service. Something else? Do you have another idea? The purchasing department. Or significa esa purchasing. Es como el departamento de compras. To purchase. Maybe. The product or service. Exactly. They. Maybe they purchase products. Or raw material. We can say raw material. For the company. What else? What else do they do? ¿Qué otra actividad se puede? They purchase the tools. They purchase tools for the company. Okay, any other ideas that you guys have? Minette, do you have another one in mind?
or you, you don't? No. Okay, that's all right. Thank you. Number three, Mario, what is this department? Department number three. Creo que fue de las clases que no asistí. Yeah, that's true. Okay. In that case, let's ask Ana and you. Number three. What is the name of the department? No sé. Oh, okay. No problem. No sé si creo que en recursos humanos. Ajá. And in English, do you remember how to say it? Human. Human. Ajá. No, resources. No, no. Pues eso. Human resource management. Management. Okay, thank you. You got it. So now let's talk about activities they do. Do you have some ideas, Marcela, Nehemias, Yanni? Recruit the new personnel. Uh-huh. They recruit new personnel for the company. Okay. What else? Do you have another idea, Nehemias? Just remember to activate it. I don't hear you, Nehemias. Ah, okay. Now I hear you. Recruit the new personnel. Another option, otra, esa la acabamos de poner. Okay. Another activity that human resources do. No. No. Okay. No. And you guys, do you have more ideas? No. Other activities. Paga salarios. Ajá. In English, do you know how to say it? No, no sé. Okay. They pay employees. They pay employees. Pay employees. Mm-hmm. Or they give the salary. Could be another way to say it. Okay, Vladimir, thank you. Any other sentence? ¿Tienen alguna otra? ¿Otra idea? ¿More ideas? Inducción. Ah. Mm. Pero, ¿cuál sería la elaboración de la oración? Es una induction, pero ¿cuál es la oración, Mika? Inducción de employees. New, no sé cómo se dice. Maybe you can say they give inductions to new employees. They give inductions to new employees. Uh-huh. Okay, Mirna, thank you. Then we go here. Okay, so let's continue with that one. Okay, Kathy, what is that one? Number two. Que era research, algo así, pero solo de eso me acuerdo. Ah, okay. Who remembers the other half? Research and development. Ajá.
development, algo así. Ajá, ese es el nombre del departamento, Research and Development. Okay, thank you, Katia. Now, what do they do? Mirna, Doris, do you remember about this department, about this area? Activities? I don't hear you, Doris. Activate the microphone. No sé qué. You don't remember. ¿Qué hacían ahí? No se recuerda. Okay, and you guys, tal vez sus compañeros sí. Iris, do you remember? Minette? Adonai? What is this department in charge? The research and development department. For you, Katy? Yo lo tengo, pero en español. Okay, what sería do you como... remember? Mm-hmm. Como clientes, customer, research, los requerimientos de, no sé, algo así se me viene a la cabeza. Algo así, okay. Okay, well, let's wait a little bit more. ¿Y los demás? ¿Hay algo que se recuerdan de este departamento? Research and development. En inglés no lo recuerdo, pero como que mejora la calidad del producto. Okay, maybe we can say something like this. This department, they improve the quality of the products. Maybe they design, tal vez también ahí diseñan cosas, crean nuevas. They create new products. We can say they create and design new products. Okay, so there we have it. Okay, thank you. Then let's go with the next one. Iris, what is the name of the next department? Number four. Marketing. That's the one, marketing. Okay, Minette, what do they do? Minette, Mario, what do they do in that department? The marketing department. Marcela, please. They create advertising, creo que sí. Yes, that's a good one. They create advertisement. Yes, ads. Thank you, Marcela. More activities. ¿Qué más pasa en este departamento? The marketing department in English. They show the new products of clients. Okay, they show new products to clients or customers. Thank you. Is there something else that we could add? Thank you, Adonai. ¿Algo más que podamos agregar? No more. Okay, so in that case, let's check the last one. Hello, Mauricio. Welcome. What do you think about the last one? Number six. What is that department? Oh, the microphone, Maurice.
Ajá. Accounting. Ajá. Sí. Accounting and? En finance, finances. Finance. 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 Correct. Accounting and finance. And finance. Okay, very good. Thank you. Yanni and Anna, what do they do in that department? One activity that they do? Anna? Yanni? The accounting and finance department? Ajá. Creación, es que en inglés no, creación. Create. De planillas. Ah, como okay. Esa conce. They. Sería. Como, ajá. Planilla es payroll, like this. Payroll. They do the payroll. Okay, thank you, Jenny. Anna, another responsibility that that department has? Planillas, no. ¿Mm? Ahí está eso. Sorry, just make. Ingresos, pero no sé cómo. Maybe you can say they check the inflow and outflow of the company. Inflow, the money that goes inside the company, outflow, the money that goes away. Any other idea? No sé si tienen alguna más. Another one to add? Anybody? Doris? They check report financial. They check, financial reports. Financial report. Yes. Sounds good. Okay, Doris. Thank you. That's a good one. Okay. So, guys, we will talk about questions. Vamos a practicar preguntas. First, we are going to check questions in a general way. Primero vamos a practicarlas en una manera general y luego nos vamos a enfocar en las de what time. Así que vamos a empezar from zero. Okay, so first I'm going to share with you the presentation. Okay, we're going to remember how to make questions. Okay, one moment. Okay, sorry, this is not the one. Give me one moment. Okay, this is the one. WH questions. Okay, so please try to remember the structure. This structure is essential for you to create a question in English. En inglés, esta estructura es esencial. Para que lo hablemos bien, ¿verdad? El inglés. Esta estructura es esencial para que podamos hacer preguntas. And it has a pattern. Tiene como un patrón que vamos a seguir. And remember the basic stuff. Recuerden el patrón o la estructura que estudiábamos al principio para hacer oraciones, que es lo que hemos estado practicando ahorita con el vocabulary practice. Solo necesitamos subject, verb, and complement, right? Para hacer una oración, eso es lo que necesitamos. Pero para que hagamos una pregunta, aquí está todo. Aquí está. Perdón, no me había dado cuenta que aquí dejé afuera el verbo. Iría acá.
Acá. Aquí va el verbo, sorry. Ok, entonces siempre sigue ese patrón. Aquí está la estructura. Pero cuando hay una pregunta, tenemos que poner dos cosas antes de esa estructura. Que ya sería esta parte de acá. Do or does y el WH question. Ok, so this is the structure that we will be practicing. Vamos a estar tratando de practicar preguntas y enfocándonos en las de what time. So let me share it with you. Okay. So here you have it. You have what, the WH question, do or does, subject, and the verb in the base form. Okay, so do. ¿Cuándo vamos a utilizar do? Do lo vamos a utilizar con I, you, we, and they, right? Ahora, lo que ha estado pasando, que tal vez es lo que nos ha estado confundiendo más, es que en las preguntas de what time no estamos utilizando sujetos, sino que estamos utilizando nouns, que también los podemos usar. Es como que si este, bueno, ya les voy a dar un poquito más de eso. The explanation. Okay, so do. Remember, we use it with I, you, we, and they. And does with he, she, or it, right? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Pregunta que quisieran hacer so far? No, no questions. Okay, so in that case, let's go here. So imagine we have this. I'm going to type some sentences talking about time. I wake up at 7 a.m. So please think about sentences using time. Quiero que piensen en una oración sobre ustedes donde utilicemos tiempo, donde utilicemos una hora. Okay, mine. I wake up at 7 a.m. Who is next? ¿Quién ya tiene la suya? One sentence. I have breakfast at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, thank you. So here we have another one. More. Mauricio, ready? Or Gianni? One sentence. I have my either 30 p.m. I have my meeting. My meeting at 7 p.m. Yes. Okay, thank you, Vladimir. Okay, or you can think about somebody else. My mom runs at 4 p.m. One more sentence. Is there somebody else who has one sentence in mind? Podría ser, I go in my work in at 6 o'clock. I go to work. Okay. At 6 o'clock. Okay. Bien. Thank you, Maricela. Entonces, estas son las oraciones que habíamos estado haciendo. I'm sorry. And all of them contain the subject, pero también podemos hablar de otras cosas que no sean necesariamente personas. So, vamos a utilizar otras cosas.
So think about places. Think about places. Think about movies. Think about restaurants. And let's think about their activities. Traten de pensar ahora en lugares. Porque podemos hablar no solo de personas, sino también de animales o de cosas. I can say, my dog goes to sleep at 11. My dog goes to sleep at 11 p.m. Ahora, traten de pensar en lugares que abran, que cierran, que paran. We're going to do it about other places. Who has an idea? The school. Uh-huh. The mall closes at 6 p.m. Okay, thank you. The mall closes at 6 p.m. Y siempre tengo el mismo patrón. Aquí está el subject. The verb. En the complement, pero no estoy utilizando sujeto, sino que estoy poniendo el nombre de algo. More ideas? Mauricio, do you have one? Marcela? The supermarket was 9 p.m. Mm-hmm. Okay, thank you. The supermarket closes at 9 p.m. Or maybe I can say, okay, hospitals open at 5 a.m. Hospitals. Or schools close at 3 p.m. I'm talking about places. Is there any other one? No sé si tienen alguna otra en mente. The bank starts at 9 a.m. Uh-huh. Banks open at 9 a.m. Thank you. Marcela says the bank closes at 5. Bien, ok. Entonces, acá tenemos siempre el mismo patrón que estamos estudiando, pero ahora ya no estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de lugares. Aquí teníamos, I wake up at 7 a.m., I have my meeting at 7 p.m., my mom runs at 4 p.m., but here on the other side, we have people. Sorry, we have places and things. Aquí ya el sujeto ya no es una persona, sino que lo hemos cambiado y estamos hablando de objetos. My dog, the mall, the supermarket, hospitals, schools, and banks. La regla del do and does no ha cambiado. Siempre la vamos a mantener. Ahora tenemos que tratar de identificar cuándo se usa do y cuando se usa does. For example, number one, my dog goes to sleep at 11 p.m. What do we need to use? ¿Cuál utilizarían? Do or does? Does. Does. Okay. ¿Y los demás? Does. 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 Why? Si utilizáramos el sujeto, dog, ¿a qué sujeto fuera equivalente? It. A it, ¿verdad? Porque es solo un animal. Entonces, si yo quisiera reemplazarlo, pudiera decir it. Pero para saber de quién estoy hablando, mejor pongo el nombre. Okay, entonces, para la pregunta, yo pongo what time does, porque es tercera persona, what time does. ¿Y cuál es mi sujeto? The dog. Este es el sujeto. What time does the dog go to sleep? What time
Does the dog go to sleep? Okay, then we have the mole. Now, Nehemiah, do or does with the mole? Oops, sorry. Activate, Does? Why? It. Porque es uno. Y it se utiliza para una cosa o un animal. Entonces equivale a it. Y con it utilizamos does. Entonces vamos a decir what time does. Y ahora mi sujeto, pero no es un hombre. Es the mole. What time does the mole close? Y aquí ya está la pregunta. Okay, then we have supermarket. So, Doris, do or does supermarket? Does. Porque equivale a it, de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo sería la pregunta, Doris? What time does the supermarket close? Supermarket close. Correct. Porque supermarket es ahorita mi sujeto. Así que ese es el que va después de what time. Okay, Doris. Thank you. Then we have hospitals. Okay, what do you think, Minette? Do or does? Hospitals. Does. Why? Porque es una cosa, no sé. ¿Será una? ¿Solo un hospital o varios? Varios. ¿Y cuando hay varios, será siempre it? Sí. No. No. No, mire. O sea, it es como que yo tuviera only one. Es it. Uno. Pero si ya hay dos, ya no es it. Porque it es solo para uno. Para un... Si hay dos, ¿cuál sería el equivalente? ¿Qué sujeto se podría utilizar con? They. They. Ajá. They. Entonces, como hospitals, ya no es it. Aunque es una cosa, ¿verdad? Pero equivale a they. Entonces, acá ya es do. What would be the question, Minette? What time do... hospital open at 5 a.m. La hora ya no la pondríamos. ¿Then? Porque va a ser la respuesta. What time do hospitals open? And that's it. Y la otra persona pues nos dirá. So what time do hospitals open? Okay, Vinette, thank you. Then we have schools. So what do you think, Mauricio? Do or does? Do, porque why? Son schools, varias escuelas. Entonces equivaldría a day. Y hemos estado estudiando que con day utilizamos do. Entonces ya sería what time. Can you make the question, Mauricio, please? What time do... schools close? Thank you. What time do schools close? Schools ahorita es mi sujeto, pero no estoy utilizando they meramente, sino el nombre exacto. Okay, and then we have banks. Mirna, what do you think? Do or does with banks? Do. Why? Do. Why do? ¿Por qué cree que es do? Por lo que usted mencionaba, que es con varios. Por lo que dije. Correct. Porque equivale a day. What is the question, Mirna? What open? What time? Bank open. Do? Bank. Hay que poner do para pregunta. What time do? Banks
open. Okay, pero siempre es, llevamos el mismo patrón. Llevamos el mismo patrón de subject, todo lo que habíamos visto acá. I'm going to share it with you again. One moment. Siempre lleva acá lo mismo. What? It does es para he, she, it. Solo que no estamos poniendo los subjects, sino que estamos poniendo el nombre. Ok, do you understand it better now? No sé si lo comprenden un poquito mejor ahorita. What do you think? Can you create five? Create five questions, please. Five questions, or maybe three. Maybe three of them with what time? And send them to me by chat. Me las mandan por el chat porque no las puedo oír todas, pero quisiera verlas. Using what time. Not about people. Recuerden, no va a ser sobre alguien, sino que pueden hacerla sobre about the movie theater, about hospitals, concerts, your company, etc. Nehemiah's church, one or churches, plural? One. Church, con S. Okay. Okay, churches. Mario, la última que enviaste, ¿sobre qué es? What time does the? Which is the place, Mario? By tienda, ¿no? Ah, the store.
store. Buy es comprar. Store. ¿Cuántas son en total que tenemos que enviar? Like three, around three. Gracias. Ajá, I'm reading them. Vamos bien, solo una minute que enviaste, que era sobre una persona. La de what time do you play soccer? Está bien, that one is okay, but think about places, events. Hazla sobre, como la primera que habías hecho, sobre un lugar o eventos. Ajá, ok, Mario. What time does the store open? I'm going to take the attendance in a few seconds. Please remember to say present. Okay, Alexander Mejia, Ana Funes, Doris Guevara, Iris Cañas. Present. Thank you. Jennifer Marcela. Present. Thank you. Then Adonai. Adonai, José Adonai, thank you. José Mario. Then Katia Gabriel. Thank you. Manuel de Jesús, María Ángela, María Juana, Marisela Velázquez. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Present. Thank you. Mirna Araceli. Minette Rivera. Present. Nehemiah. Present. Present. Thank you, Mirna. Present. Thank you, Nehemiah. Nelson. René. Vladimir. Rodas. Present. Thank you. Present. And Yanira. Yanira Cepeda. Present. Okay. Well, what time does Black Friday begin? Yes, that one is okay. What time does the movie theater open? Does the library close? Do restaurants open? Yes. Okay, we're going good. We're better now. Now we will work in pairs. We will continue practicing questions. In the book, if you don't have the book, you can take a screenshot. We will work on page 37. That's the page number. You have to create six questions using the WH questions provided. Van a crear seis preguntas y van a utilizar ya la WH question que está ahí. We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas y van a hacerse esas preguntas. All of you. And I will go to your room to visit you and to hear you out. Okay. Yo los voy a visitar, me voy a quedar con ustedes un momento y voy a escuchar cómo elaboran y hacen esas preguntas. Okay. Una sería con what, the other one when, where, one question using why, one question using which, and one question using who. Is there a question about this activity that you would like to ask? ¿Tienen alguna duda sobre cómo va a funcionar esa activity that you would like to ask? No, we're clear. Okay, so I'm going to create the pairs. Okay, let me see. Okay, let me see. Iris, this time you'll work with Minette, and then Doris and Marcela, Katia and Adonai.
then Mario and Marisela, Mauricio and Nehemias. Then we will have Anna and let me check, Anna and Yanni. And last one, Vladimir, Vladimir and Mirna. Okay, so please open the room and I'll visit you there in a moment. Con la primera, a ver. Hello, Anna. Mandé. If you want to first create the questions and then you ask each other. Si quieren, primero elaboren las preguntas y ya cuando ya las tengan listas todas, ya se preguntan. La idea es que nos preguntemos y escribamos la respuesta. Yes, Anna. Gracias. Él iba a decir que cuando pasó lista que estaba escribiendo las preguntas, pero eso no le había contestado. Ah, ok. Ok, Ana. Pero aquí está. No sé si necesitan ayuda para elaborar las preguntas o... Ahorita ¿vale? Vamos a comenzar así, tal vez lo puedo realizar. ¿En you, Jenny? Sí. Por ejemplo, el what. Uh-huh. Es que al elaborar la pregunta, por decir, ¿qué horas tienes? Un ejemplo. What time? Ese sería pero what allí... time. ¿Qué es solo qué? Simple. Ajá. Pero es de armar las oraciones con el what. Ajá. Where, when. Okay. Por ejemplo, que yo diga, what do you do on Sundays? Ahí está ahí una pregunta con what. What do you do on Sunday? Y recuerde. Sigue. Recuerde el patrón, la estructura que estamos practicando, Yanni y Ana. Tiene que ir siempre de esta manera. What, luego va do, luego va el sujeto y luego va el verbo. Así es como se pregunta en English. Yes. Ok. Está bien. Ok, bueno, si quieren las dejo un ratito para que empiecen a elaborarlas y ya que las tengan elaboradas, pues yo las escucho a ver cómo las tienen. Okay, so I'll see you in a moment. Thank Anna, you. ¿Y usted? Do you have a question? No sé si tiene pregunta. Lo mismo que le preguntó la compañera, pero tenía algo de duda, pero ya quedó claro. Ok. Ah, y Yanni me dijo de que ya ahora sí ya completó las tareas, ¿verdad? Que voy a revisar ahora en la noche. Bueno, es que lo que pasa es que había tenido inconvenientes en eso. Y que aparecía como que si yo no había hecho la 1, pero cuando la hice ahora, recuerdo haberlo hecho. Como que si algo pasó, algún botón le toqué y no grabó, pero ya me... yo me recuerdo haberlas hecho, pero sí, pero me falta la 3, pero yo me comprometo a sacar eso mañana. Ok, Yanni, thank you. Teacher, ahora intenté avanzar con las tareas y se me dificultó entrar y me bloqueó otra vez y así no sé qué pasa. Vaya, lo voy a volver a reportar, Ana. Porque me dice bloqueado temporalmente por excesivos intentos o algo así. Sí, porque es requisito para pasar el nivel que ustedes completen todas las tareas. Bueno, así que la clave que me dio el joven Luis, igual lo mismo me dice. Ok, yo voy a volver a avisar. Y Yanni, thank you. Entonces ya mañana yo puedo ya pasar sus cosas. Thank you. Ok, so continue. I'm going to let you continue. Goodbye. Thank you. Coffee. Sería meat. Or drink.
Hi. No. How are you doing? ¿Cómo van? Bien. Bien. And you, Iris? Bien, teacher. Estamos haciendo la misma pregunta a ambas. Así es, ¿verdad? O, no, era distinta. Distinta. Ah, cada quien hacía la suya. No, sería sí. Bueno si primero las elaboran todas y ya que las tengan, ya pueden ir preguntar. Sí. Ah, ok. Y solo recordarles de las tareas, ya las completaron. ¿O todavía no? No. No. Ok, no. Tal vez pueden terminar. ¿Cuáles son las de esta semana? Creo que me he confundido. Ah, ok, sí, porque es requisito para completar el nivel y ya la otra semana terminamos el nivel. Así que estoy ahí viendo que ya todo esté al día. Ajá. Ok, solo mañana, o está bien mañana. Hubieron tres preguntitas que eran en Negari. Uh-huh. Y es que no sé por qué me daban error, me salen malas. Bueno, una logré que no me saliera bien porque parece que dice ahí que hay que tiene que llevar punto, creo, al final, no sé. Pero las otras dos no pude y según yo están bien, pero siempre me salen mal. Mándame una foto de esa, a ver cómo está. ¿Y Iris? Sí. Tú sí vas, creo, al día, ¿verdad? Me recuerdo la última vez. Que todo va. Sí, es que yo hice varias, pero no sé si hice la 3, voy a revisar. Yo también voy a actualizar las notas. Si no, cualquier cosa ahí les escribo, ahí les mando un mensaje. Ok, entonces voy a venir en un ratito solo a escucharlas. Les voy a dejar ahí que elaboren sus questions. See you in a moment. Goodbye. Si quiero vamos una cada uno, por si no te la no. Va. Hi. Váyale. Hola. Hi. How are you doing? Bien. You're going well. Nos estábamos empezando a preguntar. You already finished creating the questions. Yes. Yo ya terminé. Ah, okay. Sí. Okay, well, I'm going to listen to your questions and answers in that case. Okay. Okay. Ya tenía la pregunta. What time do you have for dinner? I eat dinner at 7:15 p.m. I eat dinner at 7:15 p.m. 7:15. 7:15 p.m. Okay. Switch. Okay. Bye. Sería la segunda. When Marisela start working? Falta algo ahí, Katia. In the question. I don't remember. Sí. When does Marisela start working? Yes. I don't remember. When? You can make it up. Puedes inventarlo. Me pregunta que cuándo comenzó ella a trabajar, ¿verdad? No sé. Esa es la intención. Puede decir un mes o algo así. She starts to work in August. Sorry, entonces esa pregunta está en pasado, Katia. What?
Sí, no, ¿verdad? Vemos todavía eso. Ajá. Recuerda que es sobre cosas rutinarias, regular activities. Podemos hacer preguntas sobre qué haces en Navidad, en Año Nuevo, porque son daily, no son, son como de la rutina, actividades rutinarias. Pero si ya es una pregunta específica del pasado, ya no sería así. It will change. Ahora pregúntame usted mejor, ya voy a arreglar eso. Okay. When do you study English? When do you study English? I study every night. ¿Se puede decir eso? Yes. Okay, continue. Y si se escuchan algunas equivocaciones o errores, pues ayúdense, ¿verdad? Entre ustedes mismos. Okay, so I'm going to visit another room. See you in a moment. Bye. Así la dejamos. Hi. Bien. ¿Puedes decir hi? Hello, tell me, how can I help you? Yes, tengo una duda con... Which. Ajá. Vaya, porque para hacer la pregunta la estábamos redactando como which do you favorite movie? Pero, ajá. Pero es una excepción. Yes, that's right. Cuando sea which, siempre tenemos que agregarle una cosa más. Tenemos que, luego de which, agregarle como un noun. Porque como es cuál, ¿verdad? Entonces puede ser cuál teléfono, cuál TV, cuál casa. Entonces luego de which vamos a hacer o vamos a agregar ese noun. Which house do, y luego ya sigue lo normal. Do you like? Entonces en este caso fuera como que which movie do you like? Mm-hmm. Which movies do you love to watch? For example, oh, I love romantic movies, or I love horror movies. But yes, con which vamos a agregar esa palabra después. Entonces, yo quisiera poner, ¿cuál es tu película favorita? Pero si fuera así... Vladimir sería con el verb be. Porque tiene que ir un verbo como like, love, prefer. Pero si solo es cuál es, ya eso ya es el verb be. Ajá. Ya no iría con do and does, sino que con is or are. Así que tiene que ir una action, un verbo. Okay, I'll help. Vaya. La question, la pregunta que tú dices es ¿cuál es tu película favorita? Ahí sería which is your favorite movie. Which is your favorite movie? Pero como estamos hablando de acciones, siempre tenemos que incluir un verbo. Podría ser Which movie do you, y ahora puede ir un verbo. Which verb could you use, Vladimir? ¿Qué verbo podríamos utilizar? It could be, which movie do you like? Do you love? Do you prefer? Aquí ya van verbos. Do you prefer? Okay. Do you watch in the night? Okay. Ajá, entonces es con una actividad. Yeah. Ajá. Y Vladimir, question, ¿logró logró terminar su sección de homework? Todo lo de la semana anterior y sí lo terminé. Ahorita solo estoy pendiente con la de ayer y la de hoy. Ah, ok. All right.
Vaya, porque voy a revisar mañana. So maybe you can finish on the weekend. Tal vez las logre terminar sí. Este fin de semana. Okay. Sí, sí, es que de hecho como las actividades son bien cortas. Sí. Uh-huh. Rápido se pueden terminar. Okay, cool. Well, I'm going to listen to you. Voy a escucharlos un ratito. No sé si ya tienen todas las preguntas o las van haciendo no, y preguntando. No, falta. Ah, ok. Bueno, entonces voy a visitar otro room y vengo en unos minutitos. En lo que sigue. Okay. Ok, guys, see you in a moment. Yes. Solo que la puse en plural, pero. Sí, sí. How are you doing? Sorry que no había logrado venir, pero como están varias parejas ahora, entonces me tardo un ratito. ¿Van en qué parte? Really? Ya terminamos. A ponerle el 10 iba yo al compañero. Really, you already finished. Ya terminaron todas las preguntas. Sí. Nosotros decimos que sí. Ok, cool. Terminaron rápido, porque sus compañeros todavía no han acabado. Well, some. Dice, teacher. Diga, Mauricio. No, es que usted dijo en la pregunta, en la número 5, me dijo algo que yo no sabía. Es la regla del which, en la que se pone al final el... Ahí fue donde me dijo, ¿verdad? De que la regla del which se pone... ¿Cuándo le dije eso? Del who. Ah, del who, perdón. Who. ¿Cómo era la regla que me dijo? Porque... No me recuerdo lo que le dije, pero sí cuando me recuerdo hablarles de which y de who. Ajá, cuando hablamos. De who with. Ajá. Que cómo se hacían las preguntas. Yes. For example, who. ¿Qué es lo que va hasta el final? With. With. Pues sí, en el número 6. Sí. Who do you study with? Oh, I study with. My brother, my sister, my mom, etc. ¿Y compañeros de trabajo, cómo se diría? Co-workers. Co-workers. Uh-huh. Y si decimos partner, no. Es compañeros, pero es más general. Puede ser de trabajo, de escuela. Ok. Uh-huh. Puede ser que estudien en un college. Uh-huh. Okay. ¿Cómo dijo, perdón, que era compañero de trabajo? Coworkers. Aquí está en la pantalla, Morris. Coworkers. Okay. ¿Lo logró ver? Sí. Okay, perfect. Well, give me about 2 more minutes. In about 2 more minutes, we will go back there. Solo voy a revisar cómo va una pareja más y ya nos vamos a ver allá en el otro room. Okay. Okay, guys. See you. Hi. Hey. How are you doing? Ustedes ya terminaron. Sí, sí, estoy cortando las estamos. Okay, cool. Solo tenemos una pregunta. Este, hay una regla, pero no nos acordamos. El nombre de la persona termina con S y hay que usar apóstrofe. Y no se puede poner de posesión. Como por ejemplo, who does Doris husband? Sorry, Doris, I don't understand the question. Can you repeat? Who does? Pero, ¿cuál es la pregunta? No entendí bien lo. La pregunta de ella es que como Doris husband es el esposo de Doris. Ajá. Pero, o sea, ella dice que en el apóstrofe se la va a poner antes de la S del nombre de ella o le va a poner Doris. Ah. S. Puede ir después Doris. Y ese y se le agrega otra S, aunque el nombre termine con S. Podría, si usted quiere, o puede dejarla solo como una. Podría ser así.
Doris or Doris. Y podría ser Doris's. Todas son válidas. Okay. Okay, so in that case, in 1 minute, we will go back there. En 1 minuto regresamos al main room. Solo voy a chequear un room más y ya nos vemos allá. Okay. I'm here. Hi. Sorry. How can I help you? Sorry, people. No, it's okay. Me acababa de salir la notificación y estaba con Doris y Jenny y les estaba contestando algo. What's up? ¿Qué pasó? Tenemos dudas con lo que íbamos a hacer. No sé si volver a hacer las 6 preguntas. Y tenían que preguntarse. You have to ask each other. O sea que eran 6 cada uno. Ajá. Este. Nosotros hicimos las 6 en común. Nosotros hicimos 6 por 2. Este. Con el which y el who nos confundimos un poco. No sé si nos puede refrescar. Yes, ajá. Solo que lo vamos a ver en el main room porque ya. Sorry, Marisela, apreté el botón equivocado. Oops. Okay, so you have questions about which and who? I'm going to wait for Mario to. Which, como que lo decimos, nosotros lo pusimos aquí. Es que no sé si lo estructuramos bien, lo dejamos which colors do you like? Ajá, that is correct. Who is the tallest, creo que se pronuncia, of the class. Okay, yes, I'm going to tell you about that one. So guys, did all of you finish? Iris and Minet, you finish? Vladimir? Yes, you did. Okay, yes. Well, I hope you had enough time to practice. Gianni and Anna, how did it go? ¿Qué tal les fue, Annie? Gianni and Anna. Bueno, generamos las preguntas usando el what, where, when, why. Okay, perfect. Yes, the idea is that you can practice, that you practice these questions. Now, remember who and which. Who and which are like an exception to the rule. Si se recuerdan, con who va a variar la elaboración de la pregunta. Con who solo íbamos a poner el verbo de una vez y como que fuera para tercera persona. Who loves to read, as an example. Si es who, ¿verdad? Va a ser una excepción a la regla. Solo se pone who y el verbo en tercera persona. Who plays video games? Okay. Así quedan las que van con who. Y which, it's also different. Which también era un poco distinto porque como es cuál, tiene que ser cuál qué. Cuál casa, cuál teléfono. Entonces luego de which teníamos que poner un noun. Which book. Y luego ya va la estructura que hemos practicado. Which book do you read on the weekends? As an example.
Which book do you read on the weekends? Entonces, luego de poner which, sí se pone ahí algo. En el caso de which. Ajá. Do you have more questions? Do you have questions? No sé si les quedó alguna duda. Ajá. Y en el who, teacher. Porque le pone low, la S, porque se habla como de singular. Porque no sabemos quién es el sujeto. Entonces puede ser plural o singular. Así que con who sí vamos a poner la S en la pregunta. Ah, ok, ok. Uh-huh. Yes, Doris. Or, sí. Do you have another question, Maricela? ¿Tienes alguna otra pregunta, Maricela? No. Ah, ok. No. Yes, Doris. What is your question? Con who, entonces nunca se va a utilizar do that. Yes, pero sí es como una derivación de who, porque a veces puede ser con quién o para quién la pregunta. Porque si fuera con quién, es who with. Se utiliza who en la preposición with. Si yo le quisiera decir, ¿con quién estudia Yanira? Ya no es solo quién estudia, sino con quién estudia ella. Entonces ahí sí, vamos a poner who. Who does Yanni study? Y with se coloca al final. Si fuera con quién. Si fuera para quién trabaja, por ejemplo. Es who for, se utiliza la preposición for. Ya, yeah, I can say who. Do you work for? La preposición se pone al final. ¿Para quién trabaja? Oh, I work for inglés. Inglés corporativo. Sí, si pero... Si fuese como... Yes, en español, ¿verdad? Si fuese como un ejemplo, ¿quién de tu familia es alto? Ahí sería con el verbo solo who. Who is tall? Who is tall in your family? Oh, my mom is tall. Porque estamos describiendo personas. Entonces utilizamos el verb be. No es una acción, sino que solo description. Gracias. You're welcome. We're here. Questions? More questions? No. Okay, so this is the last activity that we will have to practice. You are going to create a role play, but now we will work in groups of three. We will work in groups of three, and this is the instruction. Vamos a practicar speaking a little bit. Page 32. Give me one moment. Okay. So this is what you have to do. Create a conversation with two partners about their daily activities at work, and then ask questions for extra information about someone else's duties. Here you have a conversation model. You have the idea about how to start it. You can take that or you can use one of your own. Entonces, vamos a conversar, vamos a hacer una conversación de tres. La conversación es sobre el trabajo. Tienen que preguntarse sobre qué hacen en el trabajo y preguntas adicionales sobre lo que su compañero diga. Aquí tienen un modelo de cómo podría comenzar la conversation, pero ustedes pueden modificarlo. You can modify it if you want it. Okay, so we will work in groups of three. That is the last one, the last activity to practice speaking, and I'll create right now the rooms. I'll give you about 6 minutes, okay? About 6 minutes so you can create the conversation. Unos 6 minutos para que la hagan, y si no terminan, improvisamos. We improvise here in the main room. Okay, so Doris, this time you will be working with Iris and Mirna, and then we will have in the next room, Marcela, Minette,
Okay, Doris. And then Katia, okay? Marcela, Katia, Minette. Then we will have Adonai, Mario, and Mauricio. Next, Ana, Nehemías, and Vladimir. Okay, and the last one, last group. Give me one moment. I have Marisela and Gianni. Okay, Marisela and Gianni, you'll work with Mirna. Mirna and Iris. Doris, you can stay here. Doris, ¿se puede quedar entonces acá? Don't accept the invitation, Doris. Hi, sorry. Doris is not going to work with you because she's feeling a little bit sick. So that's why I made that change, okay? And it will be a conversation of four instead of three. Doris no se siente bien ahorita, entonces por eso ya no se unió a su grupo. Así que vamos a tratar de hacer la conversation de cuatro. Okay. So in about 4 minutes, we will go back to the main room. En unos 4 minutos, okay. Vamos a regresar. Okay, so okay. You can continue. I'm going to let you finish. Doris, está ahí. Doris, le iba a decir de que si quiere, quédese ahí con la cámara apagada, solo en lo que terminamos la clase. Va a ser. Ajá, porque si no se siente bien, no hay problema. Yo entiendo que cuando uno se siente mal, ay Dios, solo acostado quiere estar. Así que si quiere, apague la cámara y acuéstese y solo escuche la clase, lo que falta de la clase. Al paño voy a ir. Ok, go ahead. Solo ahí queda. Ok. Tal vez ya con eso ya va a mejorar. Ok, Doris. Sí, pero... You're welcome. Oh, de verdad. Oh, really? Hi. How are you doing? Hola. It's going well. Van bien. Yes, creativa. Perfecto. Muy creativa. Hasta con expresiones faciales. Sí, así debe de ser. Perfect. I just wanted to check on you, pero si están bien, entonces me voy a retirar para que puedan seguir ahí armando la conversation. Okay, see you in a moment. Bye. Okay. Nice. Hi, how are you doing? Fine. Good. You're doing well. Okay. Do you need help with the conversation? Is there something you don't know how to say or anything like it? Ahorita como que nos estamos poniendo de acuerdo. Okay. Estamos preparando el escenario en donde estamos. Nos estamos imaginando dónde estamos. Toda la actuación. Sí. Okay, great. Entonces, solo están elaborando, no tienen dudas, ¿verdad? O preguntas. Okay. I'm going to let you continue. Pues ahí pueden seguir. Los voy a dejar ahí solitos. Goodbye. Okay.
I go to the bed. No, pero me voy para la cama. Algo así. Hi, how is everything going? Hi. Do you need help or anything from me? Sí. ¿Tienen algo que no sepan cómo elaborarlo, cómo decirlo? ¿Quisieran que les ayude? Pues ahorita estábamos metiéndonos en el papel de las personas. Ah, ok. Entonces van bien. Van bien, ahí ahorita están armando la conversation. Ah, ok. Ok, entonces en ese caso los voy a dejar. Y ya casi terminan, porque se supone que a las 9:45 regresábamos. No. Ok, all right. No. Two more minutes in that case. All right. Si no, traten de pensar en cómo van a improvisar, qué va a pasar en lo que ya no tengan. Ok, all right. Los voy a dejar ahí entonces que sigan. See you in a moment. Okay. Gracias. Hi, welcome back. A veces regresan antes y ahora nadie regresó antes. No sé por qué será. Okay, so is there any volunteer to go first? ¿Hay algún voluntario o un grupo voluntario? Okay, lo vamos a rifar entonces. Nuestro. Okay, you want to go first. Excellent, Mauricio. Okay, Mauricio, Adonai. Mario y Adonai. Yes. Okay. Okay, se abre el telón. Comienza Mario.
Mario, aquí are you there? El micrófono. Ah, oh, okay. Hello, Mauricio. I'm Mario. I knew to work. Hi, Mario. Welcome to the company. Hi, everybody. Who is the new supervisor? The new supervisor is Mr. Hernandez. Mario, do you know him? No, I don't know now who it is. Me neither. I need to find it. That's it. That's all. Okay. All right. Thank you. Thank you very much for your effort. Al final, Adonai, dijiste yo tampoco, ¿verdad? That is the last word yes. that you said. Okay. Ah, okay. Solo la pronunciation cambia, que ya sería me either. Me either. Either. Uh-huh. Y la otra opción podría ser neither, do, I. Que es la otra opción para decir yo tampoco. Me either, que es la más fácil. Y está esta, neither do I. Ok, thank you. Thank you, Adonai, Mauricio, and Mario. Si hubiera sido más largo, hubiera sido mejor, pero yo sé que cuesta un poquito. So, ok, thank you, Adonai, and Mauricio. Mauricio, choose the next team. Escoja el siguiente equipo, please. You can mention a person and we will listen to that team. My wife's team is Doris. Ah, okay. Well, in that case, it is Marisela, Mirna, and Gianni. Inicia Mirna. Uh-huh. Okay. Hola, hi, Gianni. What do you do on Monday? Hi, Mirna. I had meeting at 8:00. Continue, Marisela. Se me olvidó cómo se llama la otra compañera. Se llama Iris. Iris, sorry. Iris. Hi, Iris. How are you? Where will the Saturday? Hi, Marisela, I'm fine, and I am going to visit my parents. Okay. Hi, Mirna. Oh, hello. Where do you work, Mirna? Hello, I live in Lourdes. Okay. Thank you. Hi. Okay. Yeah, it's difficult, and your team had 4, so you're right. Now, Mirna, the last question was, where do you work? Where do you work? ¿De dónde trabaja? Where do you work? I work in corporate. Ajá. Esa fue la última. The last question it is asked. Okay, thank you. Then let's continue with Marcela, Kathy, and Minette. Okay. Hello, Katia and Marcela. What do you do on Monday, Katia? I check my email first. Oh, really? Where do you work, Katia? I work in corporate. And you, Minette? I work in the bank. Me too. Today is my birthday. Congratulations. Katia, what are you doing today?
Today I work and later I have English class. And you, Marcela? I want to eat cake. Sorry. Okay, nice to meet you. See you in March. I see you in my party. In the party. Okay. Very nice. Okay, thank you, Minette, Marcela, and Kathy. It was very interesting and funny at the same time. So thank you. And you use prepositions too. I heard them. So they were used in the right way. Thank you. Okay, Vladimir, Nehemias, and Anna. Hi, Vladimir and Anna. Hi. Hi, guys. Nice to see you. What do you do after class? And in my case, I drink in a beer. Anna, and you? Oh, I am going to sleep. Oh, I take a shower before sleep. Ah, okay. And you already said the movie about Black Widow? No, I am not. And you, Anna? Yes. Oh, okay. And do you like? No. I like city movie. Good to weekend. Bye. I need... Bye. Bye. Le cortaron la inspiración a Vladimir. Ya no lo dejaron terminar. Oh, pues okay. Temor escénico. Thank you guys. I know it's difficult. There are many things you want to say and sometimes you don't have the structures and the ideas, but little by little, you'll get them. You'll get all the words that you need. Okay, so guys, please remember to complete your section number 3 of the homework assignment. Les estoy recordando, ya que estamos en la tercera semana, ya falta solo una semana para terminar el módulo y tienen que tener todas las tareas completadas y también los tests, para, es como un requisito para terminar el nivel. Así que no se les olvide, please, chequear. Ana, ya tenía una duda. Yes, Blake. Fíjese que a nosotros, bueno, al correo de institucional... nos hicieron llegar una inscripción para dar continuidad al curso que empezaba, si no me equivoco, 24, creo que decía, de julio, la continuidad. Entonces, yo la llené, pero no sé si estoy inscrito para el siguiente módulo o tengo que hacerlo con lo del... porque hoy me escribieron de English, de inglés corporativo por WhatsApp y me mandaron un proceso, un link a seguir. No sé de qué forma tendría que hacerlo. O sea, de que no sabe si está o no inscrito. Esa es la duda. Para el siguiente. Sí, esa es mi duda, básicamente. Okay. Voy a preguntar. Es que en el del correo aparecía que teníamos hasta el 21 para inscribirnos. Entonces yo también me inscribí de esa forma, según yo, pero hoy me llegó el mensaje a WhatsApp. También. Y aparece un formulario, entonces no sabemos si estamos o no estamos o tenemos que llenar el formulario. Okay. I'm going to write your names and I'll ask. Hola. Sobre ese tema, teacher, una duda, o sea, de que digamos, comenzamos el grupo. Los que estamos, ¿verdad? Y todo.
vaya, ahí va a quedar de quién pase o no, ¿verdad? O sí. Pero, o sea, de que no es una continuidad que se sigue, por ejemplo, con el mismo grupo. Bueno, en el caso suyo siempre. La vez pasada, porque a mí me mandaron al correo de, porque los patronos tienen que llenar nuevamente el formulario que uh-huh. llenó al Seguro Social y todo eso. Uh-huh. Me dijeron en el correo que eran que era el 26, era el último día para escribir, el 26 uh-huh. de julio, y que tentativamente el curso iba a comenzar el 11 de agosto. Uh-huh. O sea que a cada quien nos manda bien diferente la información. Es que como está la semana de vacación, creo que es la otra semana, ¿verdad? Entonces por eso se ha aplazado y tienen 2 semanas. Pero uh-huh. sí, los grupos pueden variar un poco. Pueden que vayan a tener nuevos compañeros y uh-huh. algunos que quizás van a seguir. Y hay fechas de tiempo de inscripción también, que ya están dadas por INSAFOR, que son tiempos ya hechos. Así que varía, uh-huh. pero sí puedo preguntar para que les escriban a Vladimir en Minet, para que les confirme si sí o no, ¿verdad? Porque yo no estoy sabedora de ese departamento de inscripciones. Ok, ¿también quieres saber o sí? Sí, ya estuvo. También quiero saber porque ellos me enviaron, o sea, el banco me mandó un formulario para que me escribiera el siguiente nivel, que fue cuando le pregunté qué nivel seguía. Ajá. Ayer me mandaron un mensaje de inglés corporativo que decía que tenía que recordarle yo a recursos humanos que mandara los formularios y todo eso, entonces yo no sé si me mandaron. Ajá, para ok, don't worry, I'll ask, voy a reportar sus nombres para que les confirmen cómo va el proceso. Ok, guys, so I'm going to take the attendance and then Mauricio se queda conmigo, ¿verdad? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. So, Alexander Antonio, Ana Funes, Doris, thank you, Iris, Marcela Morales, present. Thank you, Adonai, Mario, present. Thank you, Kathy, present. Thank you, Manuel, María Ángela, María Juana, Marisela Velázquez, present. Thank you. Mauricio Castaneda. Present. Thank you, Minette. Present. Mirna. Thank present. You. Nehemías. Present. Nelson. Thank you, Vladimir. And Gianni. Present. Okay, guys. Thank you. So, guys, you present. Are free to go. Enjoy the weekend. And I'll see you next week on Monday. Sweet dreams. Goodbye, everyone. Bye-bye. Goodbye. Good night. Good night. See you. Good night. Bye, Adonai. Bye, Gianni. Bye, Anna. Bye. Sweet dreams. Okay, Mauricio, just one moment. Let me just remove the others from here. And yes, Mauricio, dígame, ¿qué siente que le gustaría reforzar? ¿O qué siente que le ha costado un poquito más para ver cómo le puedo ayudar? Bueno, eso que le preguntaba temprano, que sí, me escucha, ¿verdad? Sí, sí, de which. Se lo escuché al compañero, ¿verdad? Uh-huh. Que me corrigió en cuanto a la palabra que debía ir al final. Ajá. Entonces, no lo sabía, francamente, no lo sabía. Entonces, pues me gustaría saber cuál es la regla completa del who y del which. El who, which. Más... Ok. Sí, porque ese siento que es uno que se utiliza bastante. ¿Con quién? Para decir con quién. Ok. Dice que la en la pregunta que yo había elaborado, no sé si es correcta. Lo que queríamos preguntar es ¿con quién? Yo quería preguntarle ¿con quién tú juegas soccer? Ajá. Entonces, lo habíamos redactado de esta manera. Who do you play soccer with?
and it is correct. Es correcto. Está correcto. Pero le voy a dar la explicación ahora un poco más profunda. En inglés hay maneras formales e informales de preguntar. Y hay dos estructuras cuando uno tiene preposiciones, porque with es una preposición, o también in es una preposición, o por ejemplo about, hay diferentes preposiciones. Cuando una pregunta lleva una preposición, la regla dice que hay que colocarlas al final. Por ejemplo, si yo quiero decir con quién vives, está who, ¿verdad? Y luego tengo que escribir la estructura normal. Who do you live? Pero es con quién, entonces la preposición va al final. Who do you live with? O si yo le digo como ¿en dónde? Por ejemplo, ¿en dónde estudia? O no, por ejemplo, si le digo ¿sobre qué libros lee? Esa pregunta lleva una preposición. Sobre o acerca es about. ¿Sobre qué libros lee? Sería which books do you read? Y about va de último. Entonces, cuando hay preposiciones, la preposición se coloca al final de la pregunta. Esta es la forma informal y conversacional que hay, pero está también la forma formal. La forma formal sería así. Por ejemplo, ¿con quién vive? With, y la palabra who va a cambiar. With whom do you live? Que para el español, para tal vez nosotros, sería perfecta, porque es cabal inglés-español. ¿Con quién vives? Entonces sería la fácil, ¿verdad? Pero sí, esa no es la más común, sino que la más común es en la que usted va a poner with al final. With. Ajá. Or who... Y si yo quiero decir, es porque me acuerdo de una frase de una película que me gusta. Cuando yo quiero decirle a alguien, o me quiero referir, y le quiero decir, ¿te acuerdas de lo que estaba hablando Carmen? Pero, bueno, no sería justamente... Carmen. No sería justamente presente, pero lleva preposición. Podría ser what was en pasado. What was she talking about. Ajá. Y va lo de la preposición que la ponemos al final. Si fuera normal, si fuera formal, fuera primero la preposición. About what was she talking. Y en una carta yo lo debería escribir así, formal. No, no. Informal. Ajá. Informal. Porque la forma formal casi no se oye, no se usa. La va a ver bien raro. Quizás en algo que sea bien formal, tal vez un libro y alguien que quiera hablar formalmente. Pero así es la manera que. Fíjese que a mí me toca leer mucho manual. El producto que vendemos, ¿verdad? Tengo que darla, créame que cuando salió el que traduce, el programa que traduce. Ah, el Google Translate. Es una bendición porque me tocaba a mí porque el producto que traemos. Palabra por palabra. Y entonces, allí en los manuales, ¿cómo lo escriben? Así de una manera informal también. Sí, también. También va informal. Porque yo leo, ¿verdad? Yo leo libros y cosas en inglés y también va la estructura informal, que es la más común. Pero sí existe esta otra. Pero no se las enseño porque no es lo como que lo popular, ¿verdad? O lo que van a... Se va a utilizar. Ajá. Es okay, como que... Perdón, que le voy a tomar una fotito a esto. Ajá.
Porque a mí me sirve. Sí, veo que a veces toma las fotos ahí, que saca. Pero así es que casi, ya. Es que casi no me gusta guardar. Escribir, fíjese. Casi no me gusta escribir, ajá. Entonces. Por y eso. Y cuando escribo, es. Mi esposa, usted la viera, ella tiene su cartapacio y todo lo tiene bien ordenadito. Lo opuesto es usted. Yo le saqué una fotocopia y ahí en la esquina donde quede espacio, ahí escribo. Pero sí, yo veo que usted agarra bastante bien las ideas de cómo son las estructuras del inglés. Siento que no le cuesta mucho. Como le digo, a mí por el trabajo, ¿verdad? Me ha tocado leer mucho manual porque... Eso le ha ayudado. No va... Yo me dedico a instalar sistemas de tratamiento de agua. Uh-huh. Entonces, todo el producto lo compramos en Estados Unidos y los manuales vienen en inglés, las instrucciones uh-huh. para instalarlo correctamente, ¿verdad? Ah, pues entonces, todos necesitan el inglés, ¿verdad? Tanto usted como sí. Su esposa. Ah, sí, sí, sí. Pero qué bien que cabal los dos pueden estudiar a la misma hora. Ahí, cabal. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, ajá. Pero así funciona, Mauricio. No sé si le queda claro. Sí, aquí anoté ya que hay una manera formal y una informal, y que en la manera informal, que es la más utilizada, la preposición se coloca al final. Uh-huh. Puede tratar de hacer una o dos preguntas antes ajá. que nos vayamos. Uh-huh. Ajá. Which movie do you like? Pero que sea con who. Pero sí, la de which está bien. A ver si me verdad. Traslado la idea que tengo. Okay. Who do they is a doctor? ¿Quién de ellos es un doctor? ¿Es correcto? Ah, pero no es con quién entonces. Who? No es con quién la pregunta, sino quién nada más. Uy, ahí sí me agarró. ¿Cuál es la diferencia? Ah, de quién? Que como están las dos, está una, solo, si solo quiere utilizar who, ¿quién? ¿Verdad? Ajá. Esa es una opción. La otra opción es ¿con quién? Y es quién. Esta de with whom. Ah, para usar la preposición. Ajá, pero esa que usted dice no lleva con quién, solo es ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Quiénes son doctores? Pero ahí sería solo who y sería con is y are, porque estamos preguntando de ocupaciones. Este Mauricio va con acciones. Por ejemplo, quienes estudian inglés, quienes miran televisión. No es quién es usted, que es como una descripción. Uh-huh. Tiene que ir un verbo. Who, si yo lo cambiara a who do they studies English, study English. Si fuera solo quién, acuérdese que ese es un exception y ya iría solo así, who y el verbo con S, como les decía. Who studies English? Este es solo quién. Sí. Who studies English? Who likes sushi? Who likes sushi? Este es solo quién. ¿Verdad? Pero el que usted me decía era el de ¿con quién? ¿Con quién iría de esta manera? De la primera. Sí. Ajá, que ya ponemos with al final. Si no, no se me ocurre otra.
Bueno, si no la piensa y ahí me las puede escribir mañana, piensen unas 5 para que practiquen. Unas 5 oraciones con who, we. Y me las manda ahí a mi número. Yo las leo ahí rapidito. Ok, está bien. Para que perfecto. Practique, ¿verdad? Ok, sí, claro. Ok, Mauricio. Bueno, gracias. So in that case, we will finish here and we continue on Monday, ya. La última semana, okay. ¿Verdad? Del módulo. Sí. Ok, Mauricio, have a good bueno. night. See you Thank on you. Monday. Goodbye. Gracias, adiós, se cuida. Thank you, you too.